Buenas tardes, ¿cómo les va? Esta fundación tiene esta idea de llevar a distintos lugares del país películas argentinas. La experiencia de ver cine, en salas, esto significa en la oscuridad, con una pantalla grande y una visión comunitaria, donde se contagian los sentimientos, la risa, la emoción, el miedo. Ver una película en cine es una experiencia completamente diferente a la de verla en casa. Es otra experiencia social, digamos, es muy agradable ver una película con otros. Nosotros necesitamos comunicarnos con los jóvenes y nutrirnos de ellos. Nuestras películas tendrían que tener temas de interés para los jóvenes. Voy a quedarme ahí en el fondo viéndola y cuando termine voy a estar acá si quieren hacer preguntas. Y eso genera también una cultura de poder empezar a ver cine, ¿no? Que es una cosa tan mágica y maravillosa. Yo te diría que me gusta ver, en este momento de mi vida, me gusta ver el cine que me transforma. Está buenísimo, sobre todo, que pueda tener acceso chicos que habitualmente les cuesta mucho. Llevarle el cine a las escuelas me parece que es muy interesante, muy interesante. Estratégicamente inteligente. Verla de vuelta siempre trae un sentido nuevo, ¿no? Se resignifica. Espero que los chicos lo disfruten, igual que la expectativa que tenemos todos nosotros ante la proyección. Y especialmente venir hasta acá, ¿no? Que estamos muy lejos de Buenos Aires, en Esquel. Los chicos viendo cine argentino y reencontrándose con el cine argentino, me parece que hace mucha falta. Siempre cultivándose, ¿no? Con viendo teatro, haciendo teatro, viendo cine, leyendo literatura. La literatura es una fuente enorme de ideas. Que les dé ganas de seguir viendo cine argentino, cine latinoamericano, que de verdad es el mejor cine. Tiene las mejores historias y tiene cosas que de verdad nos van a ayudar a entendernos, a entender y nos van a dar un enorme placer de verlas. En este caso, para la Fundación DAC, entregamos un equipo de proyección con todo lo que esto significa. Es una semilla. Muchas gracias a todos por estar y por darme esta nueva, este nuevo sentimiento, esta emoción que me han dado.